Y chavales, si queréis entrar al sorteo de esta Five Seven Star Track, simplemente tenéis que a la descripción cumplir pues, todos los requisitos que están en el tweet de la descripción y entráis directamente en el sorteo. Así que nada, dicho todo esto, mucha suerte a todos y dentro vídeo. Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vídeo de Gambling. Y hoy estamos en la primera web de Gambling conocida o seria en español, ¿vale, gente? Estamos en CSGO Sponsio, ¿vale? Y por fin me han dado sponsor y han confiado en mí, ¿vale, gente? Y por fin os puedo traer una página a la cual os puedo demostrar que no es scam. Me dejan sacar skins, me dejan también depositar. Así que, gente, hoy vamos a explicaros un poco esta web, qué es lo que tiene, qué es lo que me gusta. Y nada, dicho todo esto, vamos a ello. Y, gente, antes de comenzar, para poner mi código y conseguir un dinero gratis, muy sencillo. Vais aquí al apartado de afiliados, le dais aquí, ponéis el código Chumek, como siempre, código Chumek, ¿vale? Y le dais al tico, os darán unas, creo que son 100 monedas gratis. Y esas 100 monedas, pues las podéis apostar. Y si tenéis suerte, pues podéis retirar, ¿vale? Así que nada, dicho todo esto, vamos a comenzar. Y, gente, esta web es, como estáis viendo, beta, es bastante nueva. Y lo que tiene son estos modos de juego: ruleta, crash, dice y jackpot y coin flip, ¿vale? Estos modos de juego, pues todos tienen su bastante gente jugando. La verdad que, bueno, de vez en cuando, ahora mismo no, porque es bastante pronto, pero vamos, que siempre suelen tener bastante gente jugando. El chat es bastante activo, la verdad. Y nada, me han dado este dinero para probar la página. Vamos a probar todos los modos de juego. También vamos a depositar y también vamos a sacar skins para sortear. Así que el sorteo que habéis tenido al principio del vídeo seguramente habrá sido una skin que saco de la web. Y nada, vamos a empezar a apostar un poquillo. Vamos a ello. Pues, gente, tenemos $220. A ver qué hacemos con ellos. Espero, mi objetivo es más o menos doblarme, ¿vale? Y conseguir pues unos 400 más o menos. Así que nada, dicho todo esto, vamos a jugar nada, vamos a ir fuerte. Y 50 pavos la metemos al negro. Y siempre yo os recomiendo en esta web meter un poquito al verde, ¿vale? Y, gente, como os he dicho, mucha gente me dice que no la ve fiable y tal. Yo os digo que aunque no os parezca muy atractiva, que no sea muy conocida, no haya mucha gente jugando, ¿no? Pues os digo que es totalmente fiable. El soporte también es lo que me gusta de esta página, ¿no? Soporte es español, podéis hablar con él sin ningún problema y os va a contestar. La comunicación es impecable, ¿vale? Porque al ser español es pues mejor, mucho mejor que jugando con guiris, ¿vale? Y pues estamos perdiendo, ¿eh? Vamos a meter aquí, venga, 80 pavos, 80 pavos al negro, por favor. Recupéralo. ¿Vamos? ¿Estate? Sí. Bien, bien, chavales, recuperamos. Me lo he jugado, ¿vale? 139, estamos en profit ahora mismo. Y como os estoy diciendo, pues al ser español es bastante buena la comunicación entre bueno, el cliente y el creador de la página, ¿vale? Vamos a irnos al crash. Como estoy viendo, es un crash normalito, como es de siempre, ¿vale? Tenemos aquí multiplicador y la cantidad que queremos poner. También se puede poner automático. Y como estoy viendo aquí, había un 343 de crash. O sea, aunque parezca que haya crash muy malos, es como CSGO Magic, ¿no? Os puede dar un crash muy malo o de repente daros un crash que flipas, ¿vale? O sea, que todo depende, ¿vale? Es totalmente aleatorio. Como estáis viendo aquí, los hash y los secret os los dan sin ningún problema para que, pues, mostrar que la página es totalmente lista. Así que vamos a meterle 10 pavillos a un 5 y a ver si... Uf, ha crasheado de primera. Vamos a meterle otro, va. Voy a poner para que sea infinito, para que no me pare, ¿vale? Cuando yo quiera. Voy a meterle otro 10 pavos, va a ser un 1,00, aunque dando tanto profit es normal que de ahora que empiece a palmar un poco, empiece a chuparlo de dinero. Pero bueno, venga, vamos allá, tío. A ver si me da, por ejemplo, yo qué sé, con un por dos así ya me conformaría, ¿eh? Ya llevamos 30 pavillos perdidos, tío. Venga, vamos. Vamos, no me jodas, tío. Vamos, vamos a jugar, vamos a tener 50 pavos al final, ¿eh? Me estoy picando, ¿eh? Venga, no, vamos a meter 30. Si recuperamos todo lo perdido. Creo que con un por dos ya recuperaríamos. Me voy a empezar a subir. 1, 20, 25. Vamos. Vamos, sube. Ah, partido en 1,60, tío. Venga, vamos a jugarnos la de. Vamos a meter 50 pavos, vamos. Creo que ahora es un por dos. Venga, vamos a jugarnos un por dos. Serán 100 dólares. Vamos allá. A ver si tenemos suerte y nos lo llevamos. Están todos en negativo. Iba 4 negativos. Creo que ahora es el momento de darnos un positivo y llevarnos un 2. Vamos allá a ver si tenemos suerte. Y nos lo llevamos. Eso es, chavales. Perfecto. Y justo apareció un 1,19, menos mal. Y nada, estamos otra vez en los 230. Vamos a ir a. Vamos a otro modo de juego. Vamos allá. Y bueno, gente, esto es el modo de juego de DICE, ¿vale? Es bastante conocido de CSGO Roll, ¿vale? Simplemente ponemos aquí la cantidad que queremos, un porcentaje, ¿vale? Cuanto menos porcentaje, pues más ganancias, pero menos posibilidades de ganar. Y nada, os quiero saber el profit que ganaríamos. Y aquí, bueno, pues le dais a y se movería, le dais a rolar, a que vaya, a que rule. Y os daría lo que viene siendo un número, ¿vale? Que si es el que habéis puesto vosotros, os lleváis el profit o los lleváis. También tiene aquí el historial, así que nada, vamos a probarlo. Vamos a meterle, si os parece, venga, vamos a meterle 20 dólares. Venga, a ver, vamos a probar un 50%.
Sería meterle un 50. No, 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 50%, ¿vale? Y le damos, ¿no? Y empezaría a rular los números, como estáis viendo. Y si sale por debajo del 50%, ganaríamos, pues eso, $20. Así que a ver, parece que sí, sí. Y si sale un 0,7, ¿vale? Hemos ganado, si no me equivoco. Sí, hemos ganado un 184. Ah, no, 18, ¿vale? Se quedan un porcentaje, eso sí. Y se llevan, nada, se llevan 2 euros, si no me equivoco. Así que nada, vamos a meterle ahora, si os parece, un poco menos de porcentaje, ¿no? Para ganar un poco más, que ganemos en este caso $44. Si sale por debajo del 21, no, vamos a tirarle por arriba. Si sale por encima del 70, ganamos, ¿vale? Así que vamos allá, que rule esto, a ver si tenemos suerte. Vamos allá, gente. Y tiene que salir por encima de un 70. Ah, se queda un 60, tío. Ah, no, un 55 se ha quedado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hemos perdido, pero yo creo que... ¿O no hemos ganado? ¿What? ¿Lo había puesto por encima de un 70? Y ha salido un 55. Ah, no, vale, tenía que salir por encima del 29. Mierda, me he confundido, gente, me he confundido, me he confundido. Hemos ganado solo 7.000 monedas, vale. La cosa era ponerla, que sube aquí, aquí, es aquí, ¿vale? Que salga por encima del 22. O sea, eso es, no, no, eso es un 22%, ¿vale? Tiene que salir por encima del... No entiendo. Bueno, vamos a dejarlo. Ah, vale, pero aquí, aquí sale. Tiene que salir por encima del 77 con 10, ¿vale? No lo había pillado, ¿vale? Entonces, si sale por encima de ahora sí un 81%, o no, de un número 81 sale un 91, habríamos ganado $86. Así que a ver si sale por encima del 81. No va a llegar, se va a quedar un 5. Buah, qué pena, chavales, qué pena, qué pena. Bueno, no pasa nada. Vamos a pasar a otro modo de juego, a ver qué tal. Vale, aquí tenemos el modo jackpot. Mira, por ejemplo, está aquí Squall jugando un rato. Vamos a meterle, mira, vamos a meterle, por ejemplo, 1000 nosotros también, ¿vale? O le metemos, yo qué sé, vamos a meterle 3000 para ver si, si le limpiamos un poco la pasta. Vamos allá. Metemos 3000, ¿vale? Es una cuenta atrás de, nada, 20 segundos. Voy a poner Squall. Me llevo el jackpot. Aquí sale también el porcentaje que tenemos y el porcentaje que tiene él, ¿vale? De ganar. Si nos ganaría, saldría aquí nuestras caras rulando. Por ejemplo, estoy viendo. Si gana, pues ganaría mi dinero, que serían 30.000, o sea, $30. Y si gano yo, pues me llevo lo que estáis viendo ahora mismo, que me llevo pues sus 10 monedas, que serían, pues me llevo $31, ¿vale? Y ese sería el profit que nos dan, ¿vale? Como estáis viendo, se llevan 100 monedas, así que está bastante guay, no sería mucho porcentaje. Y nada, vamos a pasar al último modo de juego, ¿vale? Si os parece, vamos a ello. Y bueno, gente, como último modo de juego tienen aquí el modo de coin flip, ¿vale? Como estoy viendo, solo está otra vez Squall aquí, tío. Qué pesado. Bueno, bueno, vamos a entrarle. Y nada, es muy sencillo, ponéis aquí la cantidad que tenéis. Yo, por ejemplo, voy a meter un coin flip de $10, si os parece, ¿vale? Por ejemplo, quiero un coin flip de $10 y lo dejo ahí, ¿vale? Voy a crear también uno de 1000. O solo se puede crear uno, a ver. No, solo os deja crear uno, así que creáis un coin flip. Y nada, lo dejáis ahí un rato. Y cuando juegue, pues os darán o no las monedas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a meterlos al coin flip de Squall, ¿vale? Nos empezará la cuenta atrás y empezará a girar la monedita, ¿vale? Si sale nuestro color, que en este caso sería CT, ganaríamos esos $1000 con unos coin flip normales. Y en el caso contrario, pues se llevaría él, como ha sido en este caso, que se ha llevado él pues la skin, ¿vale? Y gente, esto era todo, la verdad que no tiene mucho más. Ahora os voy a sacar la skin para vosotros y nada, os dejo con el final del vídeo, vamos a ello. Y bueno, gente, ahora sin el withdraw, como estáis viendo, tiene un withdraw muy potente, ¿vale? Tiene bastantes buenas skins. Y lo que os voy a sacar va a ser esta arma de aquí, que es una 5-7, que es la más barata que tienen, porque esto no, lógicamente no me dejan sacar tanto dinero, ¿vale? Me dejan sacar una skin de unos $2-3, así que esta es la más barata que tienen aquí en el mercado ahora mismo, así que os saco esta skin para vosotros. Y nada, le damos a withdraw, es muy sencillo, como estáis viendo, tengo el withdraw totalmente desbloqueado, ¿vale? La sacamos y va a ser el sorteo, tendréis abajo en la descripción, como siempre tendréis la forma de conseguir esa skin, ¿vale? Que es simplemente pues cumpliendo los requisitos de ese tweet. Y nada, gente, por aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya molado, que os hayáis divertido lo suficiente y nos vemos en el próximo. Un saludo, ya sé que sí, adiós.